Respecto al tema de la vacuna, les puedo informar el día de hoy, buenas noticias, que tenemos entendimiento con tres empresas distintas, una de Estados Unidos, dos de China. Se llama entendimiento porque es un memorándum de entendimiento. ¿Qué va a suceder con esos memorándums de entendimiento? Bueno, el objetivo es que en México se lleven a cabo lo que se denomina la fase 3 del protocolo clínico de cada una de estas vacunas o posibles vacunas. Esto se lleva a cabo conforme a las normas de la Secretaría de Salud y de COFEPRIS. Y nuestra tarea es buscar que se den estos entendimientos y que México entonces se puedan llevar a cabo, en su caso, estos ensayos clínicos y se garantice el acceso a la vacuna correspondiente. Es el caso de Janssen Pharmaceuticals, como ya dije, de Estados Unidos. Es el caso de CanSino Biologics, China. Y es el caso de Walvax Biotechnology, también de China. Con eso tendríamos, entre septiembre y enero, cuatro protocolos clínicos fase 3 en México. Desde luego que les informo que estamos trabajando también por indicaciones de la Secretaría de Salud con 15 diferentes empresas. Y ya una vez que se lleguen estos entendimientos, pues la Secretaría de Salud y COFEPRIS, de acuerdo a sus facultades, determinarán cómo se va a aplicar, en qué momento, con qué pruebas, etcétera. Nuestra tarea es ubicar, dialogar, sean gobiernos, sean empresas, sean organismos multilaterales, y que México esté incluido, que México tenga acceso a tiempo. Esa es la tarea. Informo también que en este periodo se ha trabajado con el gobierno de Francia, con el gobierno de Alemania y también con el gobierno del Reino Unido. Se convocó una reunión de 27 países de la región para dialogar sobre esto, que es el objetivo primordial que nos anima.